Alcalde, buenas tardes. Estamos entre la intersección de Nueva Vida rumbo a Conquistadores. Es el nuevo tramo que se está dando viabilidad para los moradores que viven Conquistadores y salgan por Auro Silva, ¿no? Sí, gracias a Dios en principio. Precisamente en este instante nos encontramos entre el tramo del caserío Conquistadores con Nueva Vida. Si bien es cierto, vamos a hacer mejoramiento de su carretera al caserío los Conquistadores, derramando material gigante, como vemos que está material gigante, hasta el caserío, entrando del caserío Unión Carabajal al caserío los Conquistadores, va a ser derramado con material gigante. De continuación, estamos haciendo la intervención entre Conquistadores con Nueva Vida, venimos de allá con la máquina motoniveladora y rodillo compactante. Entonces, haciendo un recorrido, entra por Unión Carabajal, llegas a Conquistadores, estás llegando a Nueva Vida, de Nueva Vida te vas hacia al caserío Agro Silva Posterior. Como también de Nueva Vida, puedes irte a Encanto, San Martín, estás llegando también a Macuya, como también a Bonjum 86, como también llegas a París Verde. También por ahí se tiene que llegar de acá al caserío San Juan de Macuya. Ya, este es una vía más del corredor que va a tener los caseríos para que estén comunicados tanto para la carretera a Campo Verde Tornavista como a la carretera Macuya, la marginal de la selva. Sí, efectivamente, tenemos los diálogos y ya compromisos con el gobierno regional. Esta carretera ingresando para acá del caserío Unión Carabajal, Conquistadores, Nueva Vida, Agua Negra, Lagardo, San Juan de Macuya, llega a Santa Rosa Pato. Entonces es una conexión que se va a hacer eso. Y otro tenemos es de caserío a Grosirio Pastoril, que va a llegar por acá para Encanto, San Martín, París Verde, al centro poblado de Macuya, kilómetro 12. ¿Con eso se estaría integrando a los demás caseríos que faltan, alcalde? Efectivamente, esos son los corredores principales, que tenemos dos sectores, dos tramos principales para que se llegue a todos los amigos agricultores que están dentro de ese tramo para que puedan beneficiarse con esta carretera y ellos llevar sus productos con mucha facilidad hacia el mercado, que la población necesita ese producto para el consumo humano. Y alcalde, gracias, Sam. Muchas gracias, hermano. Dios bendiga. Oficina de Imagen Institucional.